¿Vos no. te dedicas a cuidar acá la galería? Yo estoy acá abajo, sí, en la planta baja. ¿Cuánto hace que trabajas acá? 10 años. 10 años. Sí. ¿Nunca al principio nunca te dio como cosita hasta que te acostumbraste o...? No, ¿sabés por qué? Porque acá no hay nada raro. Claro. No me gustó la idea de venir porque yo me quedé sin un trabajo bueno que tenía, pero debido a la edad dije, bueno, mejor que no pierda un día mujer trabajo y entre acá, porque mi padre fue cuidador. Entonces entré de un día para otro. Pero si bien no me gusta, acá no hay cosas raras. No. Yo vengo, mantengo limpio el lugar, atiendo a la gente, coloco flores o las saco cuando están feas. Claro. No veo cosas raras. Quizás en bóveda sea diferente. O en tierra. En tierra debe ser feo. Porque cuando levantan restos vos ves. Va, ves si querés. Seguro. Ya no te va. De la señora que está en la tumba de Perón, ¿qué sabe? Esa señora que viene a cuidar la parte de afuera de la... Por comentarios sé que no está bien pero de salud. Medio... Y no, una persona normal no... No sé. No, y no está ahí días enteros, no. ¿Escuchó alguna vez alguna historia rara acá en el cementerio? No, yo no, nada. Yo vengo, hago mi trabajo y, nada más. Y lo demás a mí no me interesa, por eso se hace... Casi 40 años que estoy acá. De los demás no me ocupo. Es raro el del café en un cementerio, ¿no? No. Hoy no hay más café. La señora que viene a cuidar la tumba de Perón no está, ¿no? Hoy. ¿No está? No, raro, no la vimos. No está. ¿Tiene idea si ella estuvo el día que le habían cortado las manos a Perón? Ella nos dijo que... Bueno. Que estaba ahí, que escuchó los ruidos y eso... Lo que yo sentía... En la puerta era una vibración de esta naturaleza. Como sentía la puerta vibrar, yo a la gente que venía le decía, siento vibrar la puerta. Uh-huh. Claro, por ahí se lo dije a alguien del... De los que estaban ahí, claro. O a alguien de los que estaba en el asunto. Claro. Porque acá se filmó desde... Se comenzó esta herejía, como siempre digo, a partir del 25 de mayo y se termina un 8 o 9 de junio. Se termina... Es decir, el 9 de junio Perón tenía las manos cortadas. Soy el decano de los periodistas de Casa de Gobierno. Hace precisamente dentro de pocos días, el 29 de octubre, voy a cumplir 58 años en la Casa de Gobierno en forma permanente, cubriendo una serie de medios. Actualmente estoy en Crónica, estoy jubilado, sigo trabajando. Y soy militante del peronismo del año 47. Entré casi a los 14, 15 años acá y camino sobre la misma baldosa todavía. Así que por lo tanto he visto 23 gobiernos, como siempre digo yo, 23 gobiernos y un solo presidente, que es Juan Perón. ¿Cómo recuerda al general Perón? Demasiado, siempre me han dicho que soy fanático, sí, soy fanático. Para mí el estadista más grande que tuvo la Argentina en el siglo pasado y este siglo. Lo considero un sabio, un hombre de una cultura extraordinaria, de una visión imponderable y quizás uno de los líderes más grandes que tuvo el mundo, no solamente la Argentina y Latinoamérica. ¿Cree que el justicialismo actual tiene alguna relación con el peronismo de antes? No, nada que ver. Usar la figura, si usar el nombre, no es la doctrina, porque acá lo que vale es la doctrina del movimiento nacional peronista. Y digo peronista, como decía Eva Perón. No por disociar, porque peronismo y justicialismo es un sinónimo. Y el sinónimo significa peronismo. Porque no hay peronismo sin justicialismo y tampoco hay justicialismo sin peronismo. ¿Del corte de manos que nos puede...? Desconozco quién ha sido, desconozco qué grupos pueden haber provocado esa barbarie con el general Perón.
Hay una señora, no sé si usted la conoció alguna vez, que está permanentemente en la tumba de... La veo, de cuando voy a rendirle homenaje al general Perón, que voy casi todos los sábados. Paso por la casa de mi mamita querida y mi papito también, que están allí, y luego paso por la tumba del general Perón. Siempre está la señora ahí, que me recuerda, la conozco, y siempre está cuidando el lugar. Una maravilla. ¡Viva Perón! Y que todos podamos continuar esta...